Hola tortuitas, ¿qué hacen? Yo cuando os haga en un gran video, tortuitas, tortugones, tenemos al gran bailarín de No Mercy. Uy, muy buenas a todos, guapísimo. Ah, Vegeta 777, qué grande, nuestro gran amigo No Mercy. Vamos a estar acá con él. Un saludo muy grande para él porque nos va a estar enseñando a todos ustedes, a las tortuguitas, tortugones, en cómo poner las piedras a más 5, bueno, más 6. Vamos a dejar un video acá, o van a mi canal de YouTube y dejan las piedras más 6 es algo complejo y más complicado, por así decirlo así, tiene un 90% de fallo o algo así, por los usuarios que dijeron eso, los usuarios, por la mayoría, con la comunidad. Así que nada, tortuguitas, tortugones, igual este título de este video, nos vamos a concentrar más que nada en las piedras más 5, con el tema de las razas, etcétera. Bueno, razas, de PP, puede ser leveleo también, si quieren, etcétera, pero bueno, las piedras más 5 nos vamos a concentrar. Uy, mirá cómo baila. Mira cómo bailan tortuguitas, tortugones. ¡Echa! Piedra más 5, piedra más 5, piedra más 5, la la la. Bueno, la verdad, abajo en la descripción les voy a dejar lo que voy a hacer, el link a Discord, de Guabina 2, para que vayan, para que los invitamos, para que vayan. Bueno, voy a dar para que se descarguen el juego, etcétera, para que se registren, ¿no? Bueno, nada, así que sin más rodeo que decir, comencemos. ¡Pra! Bueno, gente, acá estamos, acá en oscuridad de tienda general, sinceramente. Bueno, yendo al grano, sin hablar mucho ni nada por el estilo, yendo al grano, lo que tienen que hacer es subir, qué sé yo, para que sea más fácil las piedras más 5. Porque si vas a levelear, qué sé yo, acá, en City, van a salir, qué sé yo, piedra más 0, ¿no? O si van a Valle de Orco, van a salir, qué sé yo, piedra, qué sé yo, más 3, ¿no? Por ejemplo. Pero si tienen nivel 75 y etcétera, ¿verdad? Van para el bosque rojo, van acá. Bueno, esto ya lo explico arriba acá, tac, les voy a dejar lo que viene a hacer el video de la actualización, de mostrando todo, no voy a mostrar cada cosa, porque el video ya lo hice, sinceramente, de cómo teletransportarse, y bueno, en fin. Van acá a Bosque Rojo, van a Bosque Rojo, sinceramente, y lo que hacen es sacar piedras más 4, más fácil, así, metiñando, sacando piedras más 4. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora lo que hay que hacer es Isa, perfecto. Ahora lo que hay que hacer, sinceramente, es ir a tienda general. Vamos a tienda general y vamos a comprar pergamino de bendición. Compramos pergamino de bendición. Puede fallar un 50%, por así decirlo así, ¿no? Vamos a comprar 1, 2, 3, perfecto. Ponemos acá y vamos a ver. Ponemos acá. Necesitamos trozo de gema. Mira, tenemos de suerte o qué onda acá. Ah, los puse en venta. Ojalá que no lo haya vendido, porque necesito hacer más videos, che. Porque yo puse a vender esto. Perfecto. Tenemos trozo de gema. Ya una vez explicado piedra contra ninja, qué sé yo, piedra contra razas, contra sura, las piedras que ustedes quieran. Contra leveleo, qué sé yo, crítico, de ta, 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 ta. Bueno, yo tengo que hacer piedra contra ninja. Porque después se le voy a poner una armadura, etcétera. Bueno, va a tener un poco de lógica, ¿no? Después de, bueno, conseguir piedra más 4 en Bosque Rojo, van a tienda general. En cualquiera de las dos ciudades, compran lo que van a hacer pergamino de bendición en la tienda general. Ahí lo explico dos veces y por última vez, espero que lo haya explicado bien. Para los nuevos, para los novatos que recién van conociendo Metin 2. Y para los que, bueno, para lo que... Ta, ta, ta. Bueno, en fin. Después le ponen, agarran así, tac, arrastran y se les va a... Uy, este que no se queda quieto. Es grande nuestro amigo, bueno, no se pone nervioso. Bueno, después, perfecto. Acá necesitamos 15 de won. Ah, nos abre esta ventanita. Y con esto, con la verdad, nos abre la ventanita. Necesitamos trozo de gema azul por 3 y trozo de gema rojo por 3. Esto lo conseguimos en los jefes.
No sabría decir si en los mítines, no quiero... Cuando hay eventos, sí. Cuando hay eventos, sí. Yo creo, sí. Yo, cuando hay eventos, sí. En los mítines. Pero en los jefes los conseguís. En los jefes, más que nada. Sale 250 de estos, de estos. Está, creo que... No sé, yo... Yo la estoy vendiendo a 1000 won. En los comentarios me dirán si está bien o está mal. Que jugamos un poco con los comentarios. Nada, bueno, en fin. Piedra contra ninja, más 4 en mi caso, pues la necesito, sinceramente. Fuerza contra ninja, más 25%, que está más 4. Y si sube el más a más 5, fuerza contra ninja, un 35%. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ponemos ok, objeto puede ser degradado. Así, desea continuar. Perfecto. Antes de continuar, les quiero comentar que existe el metal mágico y el metal del caos. El metal del caos, yo hice un video que acá arriba, les voy a... lo buscan en mi canal, de cómo conseguir el metal del caos, cómo se hace, sinceramente. Acá, para estas piedras, necesitamos metal mágico. Para que, por ejemplo, de que está... Acá va a bajar. Acá lo que te explica, el objeto puede ser degradado. Así, el objeto sería esto, la piedra. Degradado sería que puede ser destruido. Puede ser destruido, no la piedra, sino el más. El más, puede, no la piedra, el más. O sea, si yo meto este pergamino de bendición, lo veo, tac, le meto acá. Se destruye obviamente el pergamino y se destruye lo que viene a ser el más. O sea, si estaba a más 4, si se destruye, si falla, puede ir a más 3. Ahora lo vamos, ojalá que falle, para así les muestro. No tiene suficiente won. Bueno, en fin. Vamos a sacar won entonces. Tenemos acá. Tenemos vendido ya. Ahí está. Vamos, sacamos. Perdón, gente. Ponemos acá. Pack. Y ponemos acá y ponemos objeto puede ser grabado así, sí, tac. Ha fallado, miren, esto es lo que les quería explicar. Si falla, con el pergamino de bendición, si falla, piedra contra ninja más 3, bajó, estaba más 4, bajó a más 3. Bueno, esta ya no nos sirve. Ya no nos sirve, por ejemplo. No nos sirve, ¿no? Bueno, ahora, vamos a ver, piedra contra ninja más 4. Lo que les quería comentar... Que si falla, pasa de más 4 a más 3. Y con el metal mágico, si falla, no solo rompe el metal mágico, sino que no va a bajar de más 4 a más 3. No sé si me explico. Esto es para los que son nuevos y recién conocen el metin. Porque esto es lo que ya saben, lo que tienen años así como yo. Así que nada, vamos a ver, tac. Vamos a ver si sube. Si sube a más 5, gastamos 15 won, no hay ningún problema, porque después vendemos. Con éxito, un éxito de... Ahí está, perfecto. Muy bien. Uy, se van a matar. A ver. Tremendo. ¡Ea! A ver quién gana. ¿Quién más? Dale, compa, matalo. ¿Qué onda con vos? No. ¡Ey! No, con mi compa no. Nos bajó. Ahora traigo el ninja, ¿sabes cómo lo dejo? Ah, no sabe, ¿no? Gané, dice, que ganó la pelea. Claro, ahí está. Tiene lógica. Ahí está. Bueno, en fin, ganó, dice, que grande. Claro, ganó, tiene lógica, le ganó a los dos. Claro. Ahí está. Bueno, vamos a ver si podemos. Esta, voy a. Están acá. Ahí. Estas salen, gente, estas piedras más 5. Salen en el comercio por la mayoría de los usuarios que dicen, ¿no? Que dicen. Y por mi amigo Neomerci 64, un grande. Le dijo que también que vale lo que van a ser entre 45 y 50 won. Sale. Ah, piedra más 5, obviamente. Así que no, después vamos a estar vendiendo o sorteando piedra. Ojo, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Pasa, tenemos piedra contra ninja más 5, bien ahí, perfecto, tortuguitas, tortugones, así de fácil. O sea, van a bosque rojo, me tinean las piedras más 4, de las piedras que ustedes quieran. Vienen acá en tienda general con un poco de won, sinceramente, ya con 100 won, si tienen suerte, digamos,
Nada. Así que, tortuguitas, tortugones, la verdad, muchísimas gracias por estar. No, Mercy64, amigo, gracias también por explicar, etcétera y todo eso. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el tortu. Y nos vemos para el próximo video de Webinar 2. Chao.